Este jueves se celebró en la zona 6 del Ministerio de Salud Pública el Día Mundial de la Visión bajo el lema Colaborar para eliminar la ceguera evitable. Se lo hizo mediante una feria de salud visual en el Parque San Blas. Aquí fueron ubicadas carpas de las 4 áreas de salud urbanas para atender a la ciudadanía con consejos, tamizajes en revisión oftalmológica, nutrición para el cuidado de la visión y la promoción del Plan Visión Ecuador. El Plan Visión funciona en el país y aquí en la provincia desde el año 2009. Es un beneficio que se da a los grupos poblacionales sujetos de este componente. El año anterior, por ejemplo, dentro del componente de cataratas se realizaron 414 cirugías y 136 cirugías de pterigio. Esta tenemos que poco a poco, cada año, irle sumando más porque hay una población que está asomando. Nuestras áreas y nuestras unidades operativas lo que están haciendo esta búsqueda activa con este tamizaje. De acuerdo a comunicado de la zona 6 de la cartera de salud, la mayor incidencia de discapacidad visual se observaría en las personas de 50 años de edad o mayores de ambos sexos. Hasta el 80% de los casos de ceguera serían evitables, porque serían resultado de afecciones prevenibles. Hace 25 años tengo operado este ojo, pero ahora me comenzó ambos, no sé por qué. No veo letra menuda, sí. Yo me operé, pero me quedé medio fallo. Sí, sí, claro, va viendo de balde, está lindo. Tengo un problema en la vista, por eso quiero hacerme ver a veces que es conveniente o no. María Isabel Peña, Telediario.